wish I was on my road, heading to you, cause you made me feel I'm home. I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared of love, it shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you, cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared of love, it shine like chrome. And how do you fix a broken person? And how do you fix a broken person? Dices, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí, ahí le está diciendo, yo vengo en mi carril. Walking down the streets, telling myself it's okay. But you know that I'm too weak and I'm not okay. Remedy on my hands, 네 자신을 고쳐볼게. 그러면 나도 완벽한 사람이 되어 전달은 different, okay. 친구들한테 내 상태에 대해서 말하는 것도 안 돼. I don't know how long I'm going to last, yeah. 오늘 밤 나는 방전이 또 되어 방한 충전기 나는 또 꽂아. No, el trailero venía en su carril bien, el que se le metió fue el negro. Pues el trailero no lo ve. I don't think I can do this anymore. I don't think I can do this anymore. I wish I was on my road, heading to you, cause you made me feel I'm home. I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared of love, it shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you, cause you made me feel. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Oigan, pues como pudieron haber visto ya desde el principio del video, hoy venimos a Querétaro, y esto porque acá detrás de mí, no sé si se alcanza a ver ahí a lo lejos, hay un campo de fútbol, y es porque uno de mis sobrinos, que también es ahijado, es sobrino de Juan, jugó hoy su partido y fue la final. Así es que bueno, ahorita vamos llegando, se nos hizo súper tarde porque además nos vamos por aquí, ¿no? Aquí vengo con Juan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya son tardes, amigos, la verdad es que salimos, ¿a qué hora salimos de la casa, ma? A las 8. Salimos a las 8, ¿y qué hora es? Las 12, la 1, ¿no? La 1, es la 1, amigos, ¿saben por qué? Porque 1:09. Cerraron la carretera porque, ¿traes tu cubre? Soy. Yo sí lo traigo aquí, vamos. Sí. Ah, miren amigos, aquí atrás, espero que se alcance a ver, yo no puedo ver muy bien por el sol, pero aquí atrás está el partido, ya es súper tarde y hoy es la final, entonces mi sobrino quería que viniéramos a verlo porque pues él es súper, súper bueno jugando fútbol, y entonces ahorita esperemos que ganen y se lleven la copa, pero bueno, ahorita vamos a ver, todavía está el partido. Ah, y les decía que sí amigos, nos cerraron la carretera, de ambos sentidos estaba cerrada porque había una fuga de gas, entonces tuvimos que ir a darle vuelta hasta Tula, y luego ¿para dónde? El Arco Norte amigos, bueno, total que nos salió como si nos hubiéramos ido a Acapulco, Acapulco ya hubiéramos llegado, pero pues sí amigos, entonces hoy quiero contarles algunas cosas. Además quiero también ir a visitar el Waldo's de aquí de Querétaro, que está cerca de la casa de mi cuñada. Y quiero contarles algunas cosas, pero probablemente lo haga en dos videos. En este van a ver puro vlog y otro yo creo que de recorrido de Waldo's. Pero bueno, ustedes ya van a estar viendo porque apenas estoy comenzando, digamos que este video. Así es que ya ustedes verán si se los grabo en un solo o en dos. Si es en uno solo, pues vamos a ir a Waldo's y al final les voy a contar pues algunos planes que tengo que quiero platicarles. Y además tiene mucho que no hacía un vlog. Estamos cruzando aquí, vean, aquí está el canal. Es un canal, no es un río, es como un canal, amigos. Entonces, pues ahorita, vean, ya estamos aquí. Está aquí atrás de mí, pero está cerrado, amigos. No sé si nos vayan a abrir. Pero ahorita vemos, ahorita les grabo, amigos. Pues vean, ya llegamos, pero no nos dejan entrar. Ay, ese señor que se ve allá de rojo es el que nos dijo, ya no hay acceso. Pero bueno, pues vamos a ver. Ahorita ya le marcó Juana mi cuñada, a ver si nos vienen a abrir. Vean, allá están jugando.
Hasta allá a lo lejos está el partido y ya. Sí, ya lo vi, es el que se ve desde aquí. Ajá, el 14. Él es buenísimo jugando, amigos. Él es el que golea. ¿Está aquí ya? ¿Fue la playera azul? Sí, no, son los amarillos. Ya le quiere cambiar el partido, el equipo. Ese será. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Pero ya no nos dejaron entrar. No lo distraigas. Ah, es que él quería que viniera a verlo. Quería que vinieran a verlo sus abuelos. Su tío Juan. Y taparon, pues, manos, ven, ya. No lo distraigas. Es que vean, aquí está mi suegro, vean. Vean. Para que nos vea, amigos, que venimos a verlo. Pero no nos dejan entrar. Miren, ahí viene mi otro sobrino, a ver si nos dan chance. Señor, hijo, al de rojo. Dile al señor de rojo. Pues es que ya le dijimos al de rojo y dijo que no, que ya no había cupo. Pues estuviera lleno, ¿no? Que ya no hay cupo, pero pues es al aire libre, ¿no? Y no veo que haya mucha gente. Más bien no dijo que no hay cupo, dijo ya no hay acceso. O sea, ya cerrando ya no. Ya no abren. Ahora ya se echó a correr para allá. A ver si nos dejan entrar. Vean, amigos, al final sí logramos entrar. Y sí, ya ganaron. Ahí está su equipo. Sí, ahí se la vi. Ahí es el equipo y sí, al final sí entramos. Y ahorita vamos a esperar la premiación. Y ahorita les enseño. Y bueno, amigos, apenas me ando reportando otra vez con ustedes y es que, bueno, traigo puesto el cubrebocas porque vamos a ir a Waldo's. Yo creo que este video de Waldo's lo van a estar viendo ahorita en este mismo vlog, ya no se los voy a hacer aparte. Y pues apenas vamos, ya comimos, así es que ahorita los veo en el Waldo's. Y bueno, amigos, pues ya íbamos para Waldo's, pero ¿qué creen? Que tuvimos que hacer una parada técnica. Vean, aquí está Juan, otra vez. Hello. Hola. Y les quiero presentar al jugador estrella por el cual venimos hasta Querétaro. Aquí está. Hola. Él es Ulises y juega fútbol. ¿En qué equipo juegas? En Morelia. En Morelia, ¿y de qué juegas? De delantero. Es delantero, amigos, y déjenme decirles que él es... ¿Eres el qué? ¿El goleador? El goleador. Es el super goleador, amigos. Es súper bueno jugando fut y hoy fue la final, ¿y qué pasó? Ganamos. Ganaron, amigos, ¿cómo ven? Ganaron y bueno, esa parte del video ya la vieron, pero quería enseñarles quién era la persona por la cual venimos hasta acá a verlo. Y bueno, la parada técnica fue aquí en Walmart, porque tuvimos que venir a hacer unas cosas. Y pues bueno, igual les grabé un video de recorrido. Ese videito lo van a estar viendo probablemente para este punto, ya lo vieron, porque se va a subir antes. Así es que pues bueno, ahora sí nos vamos a Waldo's porque allá les voy a contar un proyecto que tengo entre manos por hacer y voy a ver si encuentro algunas cosas también, así es que acompáñenme. Bye. Y vine precisamente a ver si encontraba algunas cosas que son de hojitas como estas, amigos. Estas son las que ando buscando, vean. Bueno, son similares porque lo que les quería contar es que en un proyecto en un siguiente proyecto las voy a usar. Y este proyecto es una mesa de dulces para el cual las voy a estar ocupando.
Pero, ¿saben qué? Creo que estas no son, pero igual me funcionarían bien. En los próximos videos les voy a estar enseñando qué son todas las cositas que tengo y lo que voy a hacer. Esta mesa de dulces la voy a hacer para una boda. Va a ser una mesa de dulces para una boda. Así es que ustedes me van a acompañar en todo el proceso, que es pues hacer las decoraciones, de planearla. Ya más o menos tengo en mente cómo es que la quiero. Vean, estas también se ven padres. Como es para boda, voy a estar utilizando este tipo de follaje para decorarla. Y ustedes me van a estar acompañando. Así es que eso es algo, otra cosa que quería platicarles, que pues me van a acompañar a planearla. Me van a acompañar a planearla. Y pues ya si ustedes también más adelante quieren pues hacer una, o tienen también pensado hacer alguna, puedan tomar alguna idea. Entonces yo creo que me voy a estar llevando de este follaje que tiene como blanco. También hay todo verde, pero todo verde no me funcionaría tanto. Yo quiero que se vea más con toquecitos blancos, ya que, como les comento, pues lo quiero para la boda. Y voy a estar metiendo este tipo de flores blancas. Pero bueno, este estilo no me gusta tanto. Pero este tipo de florecitas blancas le voy a estar metiendo. También tengo otras que compré en Prichos. Y vean, esto es en... Estoy en Waldo's. Y estas cuestan 30 pesos. Vean, $29.90. Cuestan 30 pesos. Y saben que también que necesito un como contenedor. O... A ver, aquí hay otras, vean. Es que aquí hay un carrito, amigos. Vean, estas también tienen blanco, pero estas no me convencen tanto. Estas en naranja, pero tampoco. Ah, vean, estas blancas creo que son como las que agarré. ¿No? Vean. Es que siento que estas decoran muy bonito. Pero ya, yo creo que nada más me voy a llevar dos. Vean, estas de aquí son diferentes. A ver, vamos a buscar aquí. Y bueno, les voy a platicar que los colores que van a utilizar para la boda son blancos. Son más, bueno, sí, blanco y rosa. Este tipo de rosa, un rosa pastel. Y bueno, todas las cositas que vaya a estar necesitando, pues las voy a comprar aquí en Walmart y en Prichos. En Walmart, en Waldo's y en Prichos. Y bueno, ya estamos por acá. Y vean, vamos a dar un recorridín. Pues viendo a ver qué más nos encontramos. Que pues igual apenas recientemente les hice un videíto donde les enseñé cosas de Waldo's. Por lo regular suelen tener los mismos productos todas las sucursales. Esta vez estoy en Querétaro. Vean estas tazas. Yo tenía estas tazas completas y se me rompieron. Son parecidas. Estas son más grandes y la boquilla está como diferente. Están padres y miren, cuestan 30 pesos. Pero están muy bonitas. Entonces vamos a ver qué más nos encontramos. Vean, aquí está Juan. Y aquí está mi sobrina. ¿Cómo lo vas a hacer? Que es para hacerle... Es para hacerle limpia. Sí, me voy a llevar esas. Voy a comprar poquito a poquito porque la boda es en febrero. Entonces tengo todavía bastante tiempo, bastante chancecita. Vean, aquí están acomodando lo de Navidad aquí. Tengo bastante tiempo de comprar decoraciones, por decir también portarretratos. Se ven muy bonitos en las mesas de dulces con frases o con fotos de la persona de la que se está haciendo la celebración. ¡Ay, miren este! ¡Miren este! ¡Está padrísimo! Me encanta. ¿Qué cuesta? ¿30 pesos? ¿Sí, verdad, amor? Sí. No manches, me lo voy a llevar. Porque, digo, además de usarlo para la mesa de dulces, luego lo... No, amor. Luego lo puedo usar para... Bueno, vamos a preguntar. Es que hay dos precios, amigos. Vean. Están estos de 19, pero son los corazones.
este de 69 que no tengo idea qué es. Y luego ya siguen estos de 29.90. Pero aquí nada más hay dos, amor. Mira, están estos y ya no hay más. Solo hay dos. Están bien bonitos. A ver, agárralos, amor. ¿Uno o dos? Es que siento que estos se verían muy bonitos en la mesa. A ver, agárralos y ahorita si me arrepiento lo dejo. Estos que son en forma de corazón también se ven bonitos. Siento que estos son como... Ah, sí, vean, esto es desde... ¿Cómo se llama? Del amor y la amistad. Pero no sé, siento que no. La estoy haciendo como que un estilo, no sé, entre elegante, fresca. Vean, este también es muy bonito. Este también es muy bonito, pero prefiero los de hojitas porque como va a ser en un salón que tiene jardín, lo voy a hacer decorando con plantas y flores. Entonces, es una cosa muy fresca, ¿no? Vean todo lo que hay acá. Y ese tipo de cositas que son diferentes son las que me gusta comprar, amigos, porque no están en cualquier lado y se ven más bonitos. Siento que decoran un buen... De este lado, vean. Las velas. Ah, miren, las de Día de Muertos están padres. De hecho, dicen Día de Muertos. Vean, la Catrina, el Catrín. ¿Qué cuestan? ¿Quién sabe? 29. Ah, 29.99. Los levanta negocios. Ándale, mira. No sabía que vendían esto aquí. Levanta negocios, ¿verdad? Abre caminos. Abre caminos. ¿De terracería de qué? Abre caminos de terracería. Salud y sanación. Órale. Pues está padre, si a ti te gusta todo esto de las velitas. Estos, fíjate, estas sí las compraría más porque pues la banda. A ver esta. ¿Sí olerán? A mí me gusta mucho el olor a cítrico. Esta huele como a naranja, muy, muy a naranja, amigos. Huele rico. Cuesta 50 pesos. A ver esta de la banda. Pues sí huelen, pero no tienen como que tanto olor. Y vean estos. Estos tan famosos que creo que también salieron en Prichos. Cuestan aquí 30 pesos. Traen su basecita. Estos de madera y su vasito como para la velita. Están padres. Están padres por 30 pesitos. Vean, están... Ah, miren, también están así. También están así con dorado, vean. Están bonitos. Pero para la mesa no me sirven. Y yo lo que estoy buscando es comprar elementos para la mesa de dulces. Vean, aquí hay un buen de portavelas. O candelabros. No son candelabros, sí son portavelas, amigos. Sí, son como para las velitas de té. Vean, todo esto. Estos también están en Prichos. Y aquí cuestan 30 pesos. Vean. Estos bowls que también podrían funcionar muy bien para velas y pues decoraciones, vean estas que son como muy primaverescas, la ranita, esto no sé qué es. Ah, también es una tortuguita negra, vean. Esto es como para la cocina, los novios, pero yo no voy a decorar con novios. Ya pronto les voy a estar enseñando. Ya tengo por ahí también las cajitas ya preparadas para los dulces. También si gustan, les voy a enseñar a hacer las cajitas para las mesas de dulces. En esta ocasión voy a hacer 5 modelos diferentes. Vean, de este lado hay unos cuadritos muy padres. Miren, este está padre, pero aquí tenía algo como una pinza y ya no la tiene. Aquí cruces, no voy a ocupar cruces. Popurrí, cosas de la pantera rosa, unos espejillos, estos que son papeles autoadheribles que no voy a usar tampoco, espejos que tampoco voy a usar. Ay, mira esta mesa. Pues una mesita como auxiliar, ¿no?
249, vean, está bien bonita, amigos. Y vean, aquí ya está lo de Navidad. Más cosas de Navidad. Esferas. Y ya saben que Waldo se caracteriza por tener como que cosas de Mickey Mouse. Vean todo lo que hay ya. Y bueno, vamos a seguir viendo por acá a ver qué más nos encontramos. Ay, pero ¿qué creen que hay música? Espero no tenga copyright porque si no ya valí. Ya valí con el copyright, amigos. No puedo dejar de hablar porque si se escucha la música, entonces sí me lo van a marcar. Vean, aquí hay cubiertos desechables en 10 pesitos. Por acá todo esto está... Ah, porque esto dice precio unitario por producto, todo cuesta 9.99, o sea, 10 pesos. Pero son como que cosas desechables y ya le subieron a la música. Ya le subieron a la música, amigos, no puede ser. Voy a tratar de grabarles rápido, vean. Vasos en 10 pesitos. Este es como, vean, el pasillo donde tienen todo lo que cuesta 9 pesos. Los totis, cornflakes, galletitas, vean. Miren, de este lado están estas cosas que son para Navidad. Estas no tienen precio todavía, no veo que tengan ya precio. Son cajitas como para dar regalitos. Y vean, estas me gustan un montón. Siento que decoran mucho. Le puedes poner ahí una Nochebuena y quedan muy bonitas. Vamos a ver qué más hay de este otro lado. Vean las esferas por ahí. Juan parece que trae un ramo de cilantro en la mano. Parece que traes un ramo de cilantro en la mano. Y pues ya, amigos. Vean, de este lado... Ay, vean las casitas para las villas navideñas, cuestan 30 pesos, pero me está molestando mucho que hay música, amigos, y eso me puede traer muchos problemas con este video. Y bueno, caminando un poquito de este lado, encontramos lo que hay aquí todavía de Halloween, que dice venta especial, $9.90, pero no sé a qué se refiere, $19.90. Allá dice $19.99, aquí dice 9 y acá dice $4.99. No sé a qué se refieran con esos precios, pero por acá no veo nada que cueste eso. Así es que no lo sé qué cueste eso, amigos. Pero bueno, ya por aquí, esto que ya les había enseñado en un recorrido anterior de Waldo. Esto es todo lo que pueden encontrar aquí. Voy a estar dejando la dirección en la pantalla para que si están interesados en dónde estoy, si están interesados en saber en dónde estoy, pues puedan venir y pues si hay algo que les interese, pues todavía lo puedan encontrar. Y es que, pues sí, amigos, andamos aquí en el Waldo's, pero les digo que me preocupa bastante que hay música de fondo. Por eso es que este tipo de videos no se los hago así con la voz en vivo, porque suelen tener música. Entonces, para mí tener música de fondo, me llega a traer un poquito de problema porque pues hay copyright y puedo tener problemas por eso. Pero pues bueno, andamos aquí. Nada más es lo único que me voy a estar llevando. Y voy a ver qué amo. Ahí están bien bonitos. Vean. Están bien padres esos monos. Están súper bonitos. Están bien bonitos esos muñecos. Son muy grandes, son como similares a los que venden en Walmart. Y también necesito algunos como floreros, pero veo que aquí no hay como los que quiero. No hay como los que necesito. Estos son muy pequeñitos. Así es que sí, seguiré en la búsqueda de los... En la búsqueda de los floreritos, porque pues no he encontrado. Entonces... Pues sí, pues ya, eso es todo. Voy a pagar las cositas que agarré, que fueron los dos ramitos. Y listo, amigos, vámonos. Miren, amigos, al final sí me compré las dos. Esta que está acá. Estoy en el carro, por eso se ve así oscuro. A ver, déjenme prendo esta otra lucecita. Miren. Me compré esta, que es así de las puntas. Me compré también esta, que es diferente. Son diferentes las hojitas, vean.
Me compré estas dos y sí terminé comprándome los portarretratos. Están bien bonitos, amigos. Me gustaron un buen. Y por 30 pesitos decoran súper lindo. Y pues me traje los dos porque al final, bueno, esto sigue quedándome a mí como decoración y me sirve para decorar mi casa. Entonces los pensé que después de que, después de que pues los ocupe para la mesa de dulces, pues me sirven para ocuparlos en mi recámara, uno el buró de mi esposo y otro en el buró pues de mi lado. Y pues amigos, esto fue lo que me traje de ahí y es lo que quería platicarles, que tengo esto en pues en proyecto, ya lo estoy empezando a hacer. Por eso es que no había podido pues como tal estarle subiendo video tan seguido como antes, porque estaba en la planeación de la mesa, estaba también pues con que pensando y ya empezar a hacer las cajitas. Yo las cajitas las hago, amigos, las diseño, digámoslo así, las calco en el papel que decida yo pues utilizar, las corto, las pego y las decoro, mando a hacer etiquetas y toda la cosa. Así es que bueno, esos videos espérenlos ya muy pronto, los van a estar viendo porque ya empecé a hacer cajitas, ya tengo incluso más o menos la lista de los dulces que voy a estar utilizando y bueno, ya estoy por eso comprando decoración porque ya sé cómo es que quiero, ya la tengo bien visualizada de cómo es que quiero que quede. Y pues sí, amigos, así es que bueno, vamos a continuar con este video blog. Ustedes sigan ahí, quédense y pues no sé, amigos, no sé qué siga. Así es que vamos, acompáñenme. Y bueno, amigos, ya es otro día. Ya es domingo, ayer era sábado. Y estamos, seguimos todavía aquí en Querétaro. Y pues, ayer ya no sé en qué me quedé del video. Creo que estamos hablando, ya de lo que compré en Waldo's. Y pues, pues sí, amigos, así es que es lo que voy a hacer. Es el próximo proyecto que tengo, esa mesa de dulces para la boda. Es una boda de 200 personas. Es hasta febrero, pero durante este tiempo, van a estar viendo, pues, cómo va. Qué es lo que voy a hacer, se los voy a enseñar. Igual les voy a dejar moldes de cajitas para que ustedes si quieren también la puedan hacer. Y y pues sí, entonces pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Y también les quería platicar otra cosa. Saben que también ya no ya no creo poder o que me dé tiempo más bien de grabar como que la decoración de Día de Muertos ni lo de que tenía pensado como poner de Halloween en mi casa, porque ya no me va a dar tiempo. Yo creo que ya no yo me siento como que el tiempo se me vino encima y también ya tengo en mente lo de Navidad, así es que yo creo que de Día de Muertos no vamos a ver nada, yo creo que no vamos a ver nada de decoración, pero de lo que sí vamos a estar viendo es de Navidad, así es que pues esperen los próximos videos porque también ya quiero empezar con eso para que no se nos venga el tiempo encima. Y bueno, si es que ustedes quieren ya ver esos videos, pues ya también los voy a tener para que tengan tiempo de pues hacer las decoraciones también para su casita. Y pues sí, amigos, yo creo que voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho. Si fue así, ya sabes que me puedes regalar un like. Si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves, te invito a que te quedes, te suscribas y formes parte de esta hermosa comunidad, así como también del grupo que tenemos en Facebook, que se llama Estilo Libre con Vane Rey. Por allá nos puedes seguir, comentar, compartirnos tus compras, tus decoraciones. A nosotros nos encanta verte y también leerte. Así es que bueno, por allá te esperamos. Cuídense mucho. Les mando muchísimas bendiciones. Ustedes y yo nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.